Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinTech, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, les habla Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a tocar un tema que estoy seguro a ustedes les va a encantar. Y se trata del mercado de fichajes que en Europa muy pronto va a iniciar y sobre todo vamos a enfocarlo en lo que más nos gusta, que son los futbolistas venezolanos, los populares Venex. El 30 de junio es una fecha en la cual varios de estos jugadores venezolanos van a terminar sus contratos. Y eso hace que sea muy probable que puedan cambiar de equipo. También existe la posibilidad de que renueven contrato, pero aquí vamos a estar analizando 20 casos de futbolistas venezolanos, la mayoría de plano europeo, porque recordemos que a mitad de año es donde hay más movimiento en Europa y a principio de año hay más movimiento en el fútbol americano, sudamericano, centroamericano y norteamericano. Entonces, le voy a estar comentando esos 20 casos, a qué equipo pertenecen y cuál podría ser su posible paradero. Entre comillas, si es posible que renueve, si se ve más probable que salga otro equipo, lo vamos a estar comentando por acá. Entonces recuerden que antes de iniciar pueden darle me gusta a este video, pueden hacer comentarios sobre cuál creen que pueda ser el paradero de X jugador o en qué liga creen que podría encajar, si creen que deba seguir en su equipo, lo que ustedes crean que sea mejor para el jugador, escríbanlo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No saben lo positivo que es para uno recibir una notificación de las personas que se suscribieron en un día y eso es algo que no tiene costo, no tiene precio y es rápido, es fácil y apoyan a los creadores. Entonces se los dejo por ahí. Comencemos entonces con esta lista de 20 jugadores. Aclaro que en esta lista de 20 jugadores hay varios que son préstamos, en donde es normal que acaben el contrato con su equipo actual, pero siguen perteneciendo a otro equipo que es el dueño de sus derechos. Esos casos también los vamos a contar por acá. Y el primero de ellos es Yangel Herrera, jugador que está en el Granada, termina su contrato con el Granada este 30 de junio de 2021, pero pertenece al Manchester City, en donde tiene contrato hasta el 2024. Recordemos que en el mercado pasado se hablaba mucho de que de pronto no siguiese en el Granada y se hablaba también de la posibilidad del Valencia. Finalmente se amplió la cesión de Yangel Herrera por un año más en este equipo. La temporada de Herrera con el Granada ha sido nuevamente muy buena, sobre todo en la Europa League, en donde pudieron llegar hasta los cuartos de final, en donde fueron eliminados por el Manchester United, que curiosamente es el máximo rival del equipo que es dueño de sus derechos deportivos y se trata del Manchester City. A mí me da la impresión, y se los digo a modo de opinión y no de información, que este sí va a ser el último año, la última temporada de Yangel Herrera en el Granada. Me parece que es el momento ideal a que dé un salto de calidad a un equipo de mejor nivel o a otro tipo de liga como la inglesa. Me parece que puede ser así. Recordemos entonces también que la Copa América y los partidos de eliminatoria pueden ser un factor en el mercado que hagan que los equipos se interesen más en estos jugadores. Entonces roguemos también y esperemos que Yangel Herrera y gran parte de la selección venezolana tengan una buena actuación en estos próximos partidos con la selección, porque eso aumentará las posibilidades de que consigan un mejor equipo. Creo que aún no está para el Manchester City, o por lo menos no creo que el Manchester City vaya a contar con él. Me parece que va a haber una cesión nueva y esa cesión podría ser en Inglaterra, o por lo menos si se va a Inglaterra, yo lo leería como que el Manchester City sí piensa en 1 o 2 años incorporarlo a su plantilla y esperan que se fogueen en el mismo fútbol inglés en donde compite el City. Segundo caso, muy comentado la semana pasada, y es el de Wilker Fariñez, portero que termina su contrato de cesión con el Lens el 30 de junio de 2021, pero su ficha pertenece todavía a Millonarios hasta diciembre de 2022. Este es un caso bastante complicado porque Fariñez no ha podido ser titular con el equipo francés, el Lens. Solo ha podido jugar un partido titular, fue contra el Paris Saint-Germain, perdieron, pero Fariñez tuvo una muy buena actuación. Hubo otros dos partidos más en la Ligue 1, pero fueron en los últimos 10 minutos, entrando como suplente por un par de lesiones que sufrió Leca, y que es el portero titular y el segundo capitán del Lens. Aparte, tuvo dos partidos más, si no estoy mal, en la Copa de Francia, donde fueron eliminados ante el modesto Red Star de la tercera división de Francia. Creo que lo de Fariñez va a depender de Leca. Si Leca renueva por un año más, yo creo que Fariñez va a terminar yéndose a otro equipo. Me gustaría que no regresase a Millonarios, me gustaría que probase
en una liga americana, en tal caso de que no siga con el Lens, en una liga americana superior a la colombiana. Es decir, México, es decir, Argentina, es decir, Brasil, aunque Brasil lo veo un poquito más complicado porque no son muchos los porteros latinos que están o han estado en el Brasileirao, de pronto Gatito Fernández, el paraguayo, pero lo veo un poco más complicado, pero en Argentina o México me parecería muy interesante. Y en caso de que no renueven a Leque y le den la oportunidad a Fariña de ser el titular, pues no hay que pensarlo mucho y estoy seguro que se haría la renovación de contrato, la ejecución de la opción de compra del Lens a Millonarios, porque recordemos que existe esa posibilidad de que si el Lens quiere contar con Wilker Fariñas, puede comprarlo. No sé todavía si esa sea una prioridad para el equipo francés. Y repito, va a ser clave la renovación de contrato de Leca, que también termina contrato este año. Tercer caso, Salomón Rondón, delantero del CSKA Moscú, que su préstamo termina este 30 de junio de 2021, pero su ficha pertenece al Dalian Pro, el equipo chino, y con ellos tiene contrato hasta 2022. Salomón Rondón y mejor dicho, el CSKA de Moscú ha tenido una temporada irregular. Ahora mismo está fuera de competencias internacionales. Salomón Rondón ha hecho algunos goles, sobre todo cuando inició, pero ya lleva una racha de aproximadamente 4 partidos en donde no ha podido marcar gol y esperemos que pronto lo logre. Y no sé si eso alcanzará para que el CSKA Moscú quiera ejercer nuevamente una opción de compra sobre Salomón Rondón. Lo que sí estoy casi seguro de este caso es que Salomón Rondón dudo mucho que regrese al fútbol chino por más que ellos sean aún sus dueños. Creo que buscarían una nueva cesión, otra liga o una venta, pero la venta la veo difícil tomando en cuenta en los mercados tan complicados económicamente en donde afecta muchísimo el tema de la pandemia. Veo más viable que lo compre el CSKA de Moscú, pero Rondón tiene que anotar más goles, porque lleva una sequía más o menos importante y que ha coincidido con el bache del equipo. No digo que Rondón sea el responsable, ni mucho menos. De hecho, Rondón entró muy enchufado, pero el CSKA de Moscú tiene que mejorar, tiene que terminar en puestos europeos y aprovechar las últimas jornadas del fútbol ruso. Cuarto jugador, Roberto Rosales. A diferencia de los tres anteriores, este no está prestado. Él pertenece al Leganés, equipo con el que termina contrato este 30 de junio de 2021 y al cual yo le veo muy pocas probabilidades de que renueve contrato, tomando en cuenta que Rosales ha sido suplente en la gran mayoría de partidos, sobre todo en este año 2021, en 2020, en esa segunda mitad de año en donde iniciaba la temporada, tenía mucho más regularidad que la que tiene ahora, en donde lo vemos constantemente siendo un jugador suplente, y no un jugador suplente entre comillas importante, porque a veces existen esos jugadores como lo era Santiago Solari en el Real Madrid o Henrik Larsson en el Barcelona, que eran los jugadores número 12, que por lo general eran el primer cambio. Y este no es el caso de Rosales, porque incluso hay partidos en donde ni siquiera ve acción. Así que yo pensaría que Rosales podría estar cambiando de destino. Quinto caso, Rómulo Otero, jugador del Corinthians, que finaliza su cesión el 30 de junio de 2021, pero que pertenece al Atlético Mineiro de Brasil. Yo dudo mucho que Otero sea comprado por el Corinthians. Creo que su rendimiento no ha sido el mejor, no ha sido el positivo. También Otero es un futbolista relativamente costoso y me parece que no ha hecho lo esperado por la hinchada del Corinthians. Ha sido criticado en varias ocasiones, entonces no lo veo. No lo veo que siga en Corinthians, pero tampoco veo que regrese Atlético Mineiro. Y les repito, lo que les estoy comentando ahora es opinión, no información, porque aún estamos a una fecha muy lejana de eso, aproximadamente 2 meses para que vence el contrato y probablemente ni siquiera los jugadores están seguros de cuál va a ser su destino, sea nuevo, sea antiguo. Así que, ojito ahí. Vamos con el sexto, Sergio Córdoba, delantero del Arminia Bielefeld, pero que pertenece al Augsburgo. Su cesión con el Arminia Bielefeld termina este 30 de junio de 2021, pero su contrato con el Augsburgo es hasta 2025. Tremendo, ¿no? Todavía faltan muchos años con Augsburgo, 4 temporadas más, para ser específico con eso. Va a depender si Arminia Bielefeld logra salvar la categoría. Si descienden, yo daría por descartado que se quede. Si se salvan, puede que exista una posibilidad, pero lo que yo más creería es que no siga en Arminia porque su rendimiento no ha sido el mejor, ha tenido algunas lesiones, los últimos partidos se los ha perdido por COVID-19, hizo una gran pretemporada,
una muy buena pretemporada que prometía bastante, pero lamentablemente no ha podido anotar una cantidad de goles importante. Ha sido muy baja su cuota goleadora y en su momento tuvo mucha confianza, tuvo varias titularidades consecutivas, sobre todo en la primera ronda, y lamentablemente Córdoba no lo pudo aprovechar y habrá que ver qué planea hacer el Augsburgo con ellos, con él, perdón. Siguiente caso, séptimo, Adalberto Peñaranda. Ay, Dios mío, Peñaranda, ¿qué vamos a hacer contigo, Peñaranda? Pertenece al Cheska Sofía de Rumania. Termina contrato con ellos el 30 de junio de 2021, pero tiene contrato aún con el Watford hasta el 2023. Ese contrato con el Watford parece que nunca se va a acabar. Claro, cada sesión se lo renuevan. Eso es lo que pasa. Peñaranda actualmente está lesionado y probablemente ya no lo vamos a ver más con el Cheska Sofía. Es imposible, diría yo, que le renueven, le amplíen la cesión o que ejerzan una opción de compra. Me parece que Peñaranda va a tener un nuevo equipo y muy probablemente una nueva liga, porque en Bulgaria nuevamente fracasó, como fracasó en Bélgica, como fracasó en Italia con el Udinese, como fracasó en España con el Málaga. No sé si vaya a seguir en el fútbol europeo Peñaranda. A mí me gustaría que probase en alguna liga de América, pero no sé si eso sea lo que el Watford o su entorno desee. Octavo caso, justamente está jugando en estos momentos el Red Bull Bragantino, en donde está Giancarlo Hurtado, en donde se vence su cesión el 30 de junio de 2021, pero pertenece a Boca Juniors y tiene contrato hasta 2023. El rendimiento de Hurtado en el Bragantino no ha sido el mejor. Ha sido suplente la mayoría de veces, ha anotado aproximadamente 4 o 5 goles con el equipo en las distintas competiciones, torneo Brasileirao, torneo estadual y también en la Copa de Brasil, si no me equivoco, le anotó un gol al Palmeiras. Sin embargo, veo viable que Bragantino ejerza la opción de compra. No lo veo regresando a Boca, no lo veo regresando a Boca. En tal caso, que regresa a Boca para salir cedido nuevamente. Pero en este caso veo viable que Bragantino lo compre. Noveno caso. ¿Noveno? Noveno. Nahuel Ferraresi, defensor del Moreirense, y que también pertenece al Manchester City, al igual que Yangel Herrera. En este caso me parece que el Moreirense sí podría ejercer una opción de compra sobre él, dada la buena temporada de Ferraresi con este equipo. Ha jugado como lateral derecho, como central. Tuvo un pequeño bache de suplencias consecutivas, 3-4 partidos, pero regresó contra el Porto y regresó con gol. En un partido que el Moreirense le empató al Porto y prácticamente sepultó las posibilidades de este equipo portugués de alzarse con el título. Yo creo que Moreirense puede comprárselo o puede pedir una cesión por un año más. Me gustaría seguir viendo a Ferraresi en Portugal, sea con el Moreirense o sea con un equipo más importante, porque eso también puede pasar, que de pronto algún equipo más importante de Portugal que el Moreirense quiera sus servicios. Décimo caso, Yonder Cádiz, delantero del Nashville de Estados Unidos, pero que pertenece al Benfica. Con Nashville termina la cesión el 30 de junio de 2021, pero con Benfica tiene contrato hasta 2024. Sin embargo, cuando Benfica hizo esta cesión, era con compra obligatoria. Es decir, Nashville va a terminar comprando, no sé si ya lo pagó, a Yonder Cádiz. Digamos que en estos momentos todavía pertenece a Benfica, pero ya al 30 de junio de 2021 va a pertenecer al Nashville. No sé por cuántos años habrá firmado con el Nashville, pero en definitiva va a seguir, por lo menos en este año, en el equipo estadounidense, en donde arrancó, digamos que de buena forma, la MLS, porque en los dos primeros partidos pudo anotar par de goles. Onceavo caso, Andrés Ponce, delantero del Rotor Volgograd, equipo ruso, pero su ficha pertenece al ACMAC Grozny y con ellos tiene contrato hasta 2023. Con Rotor se acaba la cesión en este 30 de junio de 2021. Ponce está actualmente lesionado, por eso no ha podido jugar los últimos partidos con el Rotor. Y pues el Rotor no va a ejercer la opción de compra. Va a tener que regresar a ACMAC Grozny y luego ver qué harán con él, si se lo quedarán, si lo cederán, si lo venderán. Pero en Rotor no va a continuar. Wilker Ángel, número 12. Volvemos a un caso como el de Roberto Rosales, en donde no son jugadores prestados, sino son jugadores que pertenecen a dicho equipo. Y Wilker Ángel termina contrato justamente con el ACMAC Grozny este 30 de junio de 2021, y como lo comenté recientemente en mis redes sociales, es muy complicado que renueve contrato con ese equipo. Muy complicado, ya he estado allí aproximadamente 4 años y podría ser que veamos un cambio de aires de Wilker Ángel. Siguiente caso, número 13. 13.
Sí, creo que 13. 13. Samuel Sosa, jugador del Alcorcón, pero que pertenece a Talleres de Córdoba. Me parece que se acabó el ciclo de Sosa en Alcorcón, 2 temporadas allí y no pudo afianzarse en la titular. Tuvo muchas oportunidades y me parece que no alcanzó a mostrar el rendimiento que el equipo español esperaba de él. Así que yo veo muy complicado, repito, es mi opinión, veo muy complicado que Alcorcón lo compre. En este mercado, Huachipato estuvo muy interesado en él, por cierto. Huachipato que jugó hoy. Puede ser que regrese a Talleres o que Talleres lo venda, que Talleres lo ceda, pero yo en lo particular veo muy complicado que siga en Alcorcón. Siguiente caso, Luis Manuel Seijas termina contrato con Independiente Santa Fe el 30 de junio de 2021 y también es muy complicado que siga allí. Por allí el técnico del Bucaramanga, Luis Fernando Suárez, dijo que le gustaba, que le interesaba, que le gustaría tener a un tipo de su jerarquía, de su experiencia en el equipo, pero no hay nada concreto. Pero sí, lo más probable es que dejemos de ver a Seijas en el equipo de sus amores, Independiente de Santa Fe. Pasamos entonces al caso número 15. Joshua Mejías, jugador del Málaga, pero que pertenece al Leganés hasta el 2023. Con Joshua Mejías, cada mercado siempre es complicado saber porque pertenece al Leganés, parece que se lo van a quedar, juegan algunos partidos de pretemporada, pero al final lo vuelven a ceder. Pero Joshua Mejías ha tenido una gran temporada con el Málaga, por más que esté lesionado actualmente, así que yo creería que este sí puede ser el año en que se quede en el Leganés, o habrá que ver cuál sea la capacidad económica del Málaga para intentar comprarlo. Pero creo que de esas dos no sale. Puede aparecer otro equipo interesado. Le estoy comentando mi opinión al día de hoy, 5 de mayo, aunque este video va a ser publicado el día de mañana, 6. Caso de Mario Rondón, número 16. Pertenece al club, equipo de Rumania, finaliza el contrato el 30 de junio de 2021. Ha perdido un poco de protagonismo en los últimos partidos, tuvo algunas lesiones, sufrió COVID-19. Y no sé si club vaya a seguir contando con Rondón, la verdad. José Romo, con el Carmiotice de Chipre, caso número 17. Y este es el único que no termina contrato el 30 de junio del 2021. Él termina contrato 30 de mayo de 2021. Roma ha tenido una gran temporada con el Carmiotice, ha marcado 10 goles en el fútbol chipriota y a pesar de que este equipo esté casi descendido, Roma ha sido uno de los bastiones del equipo junto a Sassi, el otro delantero, en donde hacen una dupla tremenda. Yo veo complicado que Romo se quede con el Carmiotice en segunda. Me parece que ha hecho méritos para que algún equipo de primera se interese en él. Y más si tomamos en cuenta que va a terminar el contrato, que va a ser agente libre y pues eso hace que sea más accesible. Así que yo diría que Romo podría quedarse en la primera división de Chipre con otro equipo. Caso número 18, Anthony Blondel, jugador del Coba de Piedade en Portugal, pero que pertenece a Huachipato. Sí, a Huachipato. Huachipato con el cual tiene contrato hasta 2022. Blondel ha estado muy regular. Después de su paso por Huachipato, en Arouca no pudo establecerse. En Coba de Piedade parecía que lo podía hacer, pero tampoco. Yo creo que vamos a ver a Blondel en un nuevo destino, en un nuevo país, porque en Portugal no terminó de asentarse. Y no sé si Huachipato lo quiere en su equipo. Probablemente veamos una nueva cesión de Blondel, porque también veo complicado que Huachipato lo quiera después de que lo cedió, ¿no? Caso número 19, Micu Feor, delantero del Deportivo de La Coruña, y que ha sido noticia en los últimos días porque llegó a sus 100 goles en el fútbol europeo. Un dato que, por cierto, parece que todo el mundo lo tenía, todo el mundo es estadígrafo de los futbolistas venezolanos y los venezolanos del exterior, al parecer. Termina contrato el 30 de junio del 2021. Micu Feor ha hecho una temporada de menos a más. Actualmente lleva 7 goles con este equipo. Y yo veo viable que renueve con ellos. Veo viable. Se siente cómodo en España, que es como su casa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y el último caso, caso número 20, Yaimil Medina, jugador del Recreativo de Huelva, pero que pertenece al Albacete. Y yo veo complicado que siga en Huelva, por más que ha hecho 4 goles y que en momentos de la campaña ha sido protagonista, parece que su relación con el director técnico no es la mejor, el actual director técnico del Huelva. Así que no lo veo siguiendo allá. Sería interesante que el Albacete le dé una oportunidad, pero el problema es que el Albacete está descendiendo actualmente la segunda de España. Pues quizás eso sea favorable para Jaimil, para que definitivamente pueda seguir su carrera en Albacete. Pero por allí también he visto medios españoles que lo relacionan con Las Palmas, que sería muy interesante el ex equipo de Salomón Rondón y de Juan Carlos Socorro para Jaimil Medina.
Y bueno, con esto terminamos el resumen de estos 20 jugadores. Hay otros, por supuesto, hay muchísimos más, pero traté de hacer una lista compacta. 20 jugadores los que yo consideraba, entre comillas, más importantes. La mayoría de ellos les argumenté, les di mi opinión de cuáles creo que se pueden quedar, cuáles creo que se pueden ir, pero seguramente vamos a tener informaciones en los próximos meses y yo, en caso de enterarme de alguna de ellas, por supuesto que se las voy a estar informando por esta vía, por mis redes sociales, por Twitter, por Instagram. Entonces, comenten, aprovechen ese espacio para poder comunicarnos, poder interactuar. Yo leo siempre los comentarios y estoy tratando de responder a la mayoría de ellos sobre cuáles creen que se queden, cuáles creen que renueven, lo mismo, cuáles creen que puedan cambiar de liga y todo eso lo quiero ver en los comentarios, bien activos por ahí. Y bueno, ya saben, buenas noches, cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.